Hola, buenas tardes aquí otra vez en el Senado de la Nación, en el salón que tanto nos gusta, en el Salón Eva Perón, con artículo 16, otra vez junto aquí con Alex para hacer este programa de hoy. Un programa que va a tener muchos condimentos que tienen que ver justamente con el artículo 16, que va a tener que ver con la igualdad. Por eso es que queremos tanto este artículo, así como queremos a toda la Constitución, como siempre lo decimos, pero este artículo en especial, que es el artículo que nos habla de la igualdad. ¿No es cierto, Alex? Así es, otro jueves en, en este espacio tan lindo que compartimos. Y aprovecho la apertura del programa y aprovecho para saludar en esta coyuntura que estamos atravesando con el Mundial de Fútbol. En donde podemos decir que el equipo de camarógrafos de la casa, nuestros compañeros, están también haciendo la cobertura. Enviamos un saludo a Sebastián, nuestro camarógrafo que está ahora en, en Brasil haciendo la cobertura del mundial. Grande Sebastián. Que es tema de agenda del programa. Y quiero hacer un comentario acerca de un tema que estaba pensando, es un problema mundial y al mismo tiempo es una solución mundial. El problema es la barrera desigualitaria de acceso a la salud que tienen los países, que tienen los pueblos y que tienen dentro de los pueblos algunas personas en particular. Me quiero referir a los medicamentos esenciales para la vida. Hemos tenido aquí en artículo 16 a Lorena Dillano de la Fundación Grupo Efecto Positivo hablando de las patentes, las patentes de propiedad intelectual como un riesgo para el acceso a la salud porque los países tienen una fuerte barrera para poder acceder a medicamentos. Actualmente, así como nosotros hemos abordado muchas veces, tomando como ejemplo al virus de la inmunodeficiencia humana, al VIH, y su respuesta de, la, de los medicamentos antirretrovirales, hoy quiero hablar de la hepatitis C. La hepatitis C es un virus que se transmite principalmente por la sangre, por ende también puede darse en relaciones sexuales, en sexo anal. Por ejemplo, o cuando la mujer está menstruando, o en simple un, un coito intenso, pero además en las transfusiones si no se controlan los bancos de sangre y etcétera. Entonces, el virus de la hepatitis C es un virus que hoy tienen en nuestro país 800.000 personas. No, perdón, sí, eh, eh, fíjate en el machete, para me eso, fijo lo, en tenés. Machete, para eso claro. lo tengo. 84.000 personas, perdón, casi 100.000. El tema es que esas casi 100.000 personas que tienen hepatitis C en Argentina uh -huh. van a tener una oportunidad extraordinaria, como todas las personas que tienen hepatitis C en el mundo, que es que la ciencia y la tecnología ha desarrollado un nuevo producto que no es una innovación tecnológica, pero que se ha descubierto una utilidad para la cura del 100% de las personas con hepatitis C. Aún todos los genotipos... Y esos genotípicos que son difíciles de abordar por el tratamiento actual, que es un tratamiento cruento y complejo, ahora con un medicamento en una sola pastilla y en 12 semanas, todos los millones de personas con hepatitis en el mundo se van a poder curar. El tema es el precio de este medicamento. Ya han intentado patentar este medicamento y el primer producto que ya salió al mercado habla de mil dólares por pastilla. Ningún Estado va a poder hacerse cargo de semejante... Eh, no es un costo, porque es una inversión la salud, Obviamente. pero es una, es una inversión muy costosa cuando la barrera de la propiedad intelectual impone sobre estos productos, estos medicamentos esenciales para la vida. Afortunadamente, como decía Lorena Diciano, aquel día la actual ley de patentes en nuestro país permite que cualquier persona pueda plantear esta discusión porque cuando no es una innovación tecnológica podemos plantear que Argentina abone la fabricación de productos genéricos. Ojalá podamos desarrollar esta industria nacional de medicamentos con este producto para la hepatitis C, que es una muy buena noticia para nuestro país y para el mundo. Bienvenido a la ciencia y la tecnología y la igualdad en el acceso a la salud. Seguramente que vamos a ir en ese camino y seguramente trabajaremos y acompañaremos a Lorena Dillano nuevamente, digamos, ¿no? en Claramente. esto de poder flexibilizar esta cuestión de las patentes que hacen que tengan estos precios exorbitantes e imposibles de pensar y en un caso que no corresponde. O sea, como vos bien decías, no se trata, sí se trata de mejoras en un medicamento, pero no de una cuestión innovadora. Y si no es innovadora, no corresponde la patente, a pesar de que estas empresas intentan repatentizar lo que ya existe, que ha cambiado en algunas cuestiones, pero que no tiene ninguna innovación. Bien, yo como siempre quiero traerles cosas de la Casa, del Congreso de la Nación, del Senado, del, de, de la Cámara de Diputados, también de alguna otra legislatura voy a hablar hoy. Hay dos Adelante. cuestiones que me llamaron la atención y que hace poco se presentaron estas iniciativas en el Congreso de la Nación. Una tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy, porque se trata de la Ley Nacional de Fomentos de Clubes de Barrio. Se presentó una iniciativa justamente tiene que ver con los destinatarios de esta iniciativa y de este proyecto son los clubes barriales, de donde justamente surgen muchos de los deportistas, digamos, que después en la Argentina llegan a estar en lugares muy exitosos, en lugares de primeras divisiones, en campeonatos mundiales, con lo cual, digamos, es muy importante fomentar, no solamente por esto que acabo de mencionar, sino por lo que significa también la posibilidad de acceder a entidades deportivas, de practicar deporte, de trabajar en grupo, de trabajar en. En equipo de hacer deporte en sí mismo lo que congrega podríamos decir que escuela educación deportes digamos la posibilidad de tener dónde ir dónde hacerlo dónde tener profesionales que también guíen mi aprendizaje en el deporte es fundamental entonces esta iniciativa que intenta por un lado justamente que se reconozca que las personas que se han formado en estos clubes, digo, tengan derecho a la formación de esos deportistas, es decir, que haya una continuidad ya con la formación existente en estos clubes. Además, se propone una tarifa diferencial en los servicios de luz, gas y agua, es decir, para que no tengan que pagar altos costos en estos servicios. Por otro lado, también el derecho a la propiedad para aquellas sedes que estén en terrenos fiscales, es decir, poder darle la propiedad de este, digamos de ese terreno si están emplazadas en terrenos fiscales. Por otro lado, declararlas inembargables a los clubes. La verdad que es una apuesta muy fuerte que aplaudimos plenamente acá desde el artículo 16 porque claramente tiene que ver con más igualdad, con más inclusión para que todos los pibes y las pibas, digamos, puedan estar contenidas en sus barrios gracias a los clubes barriales. Esta misma iniciativa Además de ser presentada a nivel nacional en el Congreso de la Nación, fue presentada a nivel provincial en la legislatura provincial de la provincia de Buenos Aires. Y hablando de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, les quiero contar que se aprobó, ya no es una iniciativa, no es un proyecto, sino es un proyecto de ley que ya es ley, que se ha transformado en ley, y es una ley que lo que ha hecho y es de la provincia de Buenos Aires es incluir a los jardines comunitarios dentro del sistema educativo formal es que leyendo e investigando sobre este tema, descubrí que en la provincia de Buenos Aires existen 1.500 establecimientos de este tipo, 1.500 jardines comunitarios que se formaron justamente por la gestión social, por la movilización social, por la necesidad que tenían las propias comunidades, las propias personas en sus comunidades de cubrir necesidades educativas y pedagógicas que no tenían en sus barrios, en sus comunidades. Y se formaron estos jardines comunitarios. Había habido un avance. Previo en relación a esto, es un reconocimiento desde normativas propias del de Ministerio de Educación Provincial, pero recién ahora con esta ley realmente van a estar incorporados a la enseñanza oficial y a estos jardines este, comunitarios van niños. O bebés desde los 45 días de edad hasta los 5 años. Así que la verdad que desde acá, desde el artículo 16, aplaudimos tanto esta ley como la iniciativa de la ley de fomentos de clubes, tanto nacional como este, provincial. Esperamos que esas iniciativas terminen finalmente también siendo leyes. Este, y bueno, justamente nuestro programa de hoy tiene mucho que ver con la igualdad y con el deporte. Así que nuestro Así invitado es. probablemente. Tenga algo para decirnos de los clubes de barrio. No sé si allá, que... en su provincia, porque él tiene, viene de una provincia del noroeste argentino, digamos, él participó. En, solo vamos a preguntar si participó en clubes de barrios. Así es, y qué importante lo que decías de estas dos leyes, que es de alguna manera un reconocimiento del rol del Estado para reconocer a espacios de inclusión, ya sean clubes barriales, clubes deportivos, como también jardines creados por las comunidades. El, el estado reconociendo, ¿verdad? Gracias por comentarnos estas dos novedades parlamentarias. Vamos a, entonces a presentar a nuestro invitado. Por favor, eh, le despedimos a producción. Vamos para el, el tape. Tema. A mediados de la década del 90, Gustavo Pecoraro y Diego Tedeschi se preguntaron si había homosexuales interesados en jugar al fútbol y publicaron un anuncio en la revista NX para convocar a quienes quisieran jugar un partido entre pares. La respuesta no tardó en llegar y en poco tiempo eran más de 30 los que querían participar de un deporte históricamente asociado con la masculinidad. Fue así. Que hasta 1998 la cruzada del fútbol gay que dos amigos habían imaginado terminó transformándose en los dobos. Con esfuerzo y convicción, este equipo, conformado en un 100% por jugadores de fútbol amateur, participó en distintas competencias internacionales, representando al país hasta que en el año 2007 se consagraron campeones de la Copa del Mundo Gay que se realizó en Buenos Aires. En el partido final, que se jugó en el estadio de Defensores de Belgrano, los Dogos vencieron al equipo inglés Stonewall por 1 a 0, sellando una gran campaña en la que terminaron invictos con 59 goles a favor y solo dos en contra. Desde entonces, los Dogos siguieron obteniendo títulos como el primer puesto que alcanzaron hace pocos meses en un triangular que jugaron contra los seleccionados de Chile y de Uruguay. Cabe destacar que los Dogos Está formado no solo por homosexuales, sino también por heterosexuales y por cualquier persona que quiera formar parte de un equipo que desde un primer momento alzó la bandera de la integración y del respeto por la diversidad. En el mes del Mundial nos acompaña José Barrios, uno de los integrantes más antiguos de los Dogos y capitán del equipo desde hace más de seis años. Y tenemos el lujo de tener un campeón mundial de la, representando a la Argentina, José gracias. Barrios. Qué placer tenerte acá. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, tenemos que cumplir con las obligaciones del tiempo. Nos tenemos que ir a un corte, Alex, pero enseguida volvemos con vos, José. Con Vamos gusto. a la pausa. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF por los derechos de los niños. Como lo decía José María, tenemos en el Salón Eva Perón, aquí en el Celado de la Nación a un jugador de fútbol, a un capitán de un equipo de fútbol, a un equipo que ha ganado un mundial de fútbol, es una copa mundial que Argentina tiene, y vamos a hablar un poco de si al machismo argentino le da vergüenza haber ganado ese título. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Chaco. Gracias. ¿Chaco? Por la invitación. Te dicen, ¿Verdad, Jorge? Chaco, Chaco. ¿Por qué? Por la ciudad donde vengo. Por lo obvio. Exacto. Vos venís del Chaco y venís a Buenos Aires. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu inclusión en Dogos? Tu llegada al equipo de fútbol Dogos. Bueno, mi llegada fue el, a Buenos Aires eh, con la intención de jugar fútbol profesional, la cual siempre de chico jugué al fútbol. Pero vos jugabas al fútbol profesional. Siempre jugué, siempre. Y bueno, el hecho de venir a vivir a Buenos Aires era venir a aprobarme un club después de haber jugado porque tuve mi primera etapa de haber jugado en Deportivo Español ...vengo... en Chaco la... no 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 acá en Deportivo Español de acá en Chaco jugué en varios clubes pero cuando vengo la primera etapa donde vivo jugué en Deportivo Español y vuelvo a mi ciudad cuando vengo por segunda vez a vivir la intención era como quien dice que más el último cartucho de de pertenecer a un grupo a un fútbol profesional la cual cuando vine acá tuve la suerte de conocer este grupo ¿Dogos? Dogos, donde realmente inicié a jugar, donde una vez que entré, hasta el día de hoy, 16 años, nunca salí con gusto de haber entrado, ingresado al, al grupo. Eh, Jorge, déjame hacerte una pregunta en, ese, en eso que estabas contándonos. Vos jugabas al fútbol profesional. Sí. Jugaste en Deportivo Español, aquí en Buenos Aires. Jugué en un club que era profesional, pero yo no llegué a ser profesional. Ok. Y jugaste en otros clubes profesionales en el Chaco. Sí, sí, sí. sí. ¿Y vos ya eras homosexual? Siempre. Sí, ¿Vos sí, eras homosexual? Eras un homosexual jugando al fútbol en equipos profesionales. En clubes profesionales. Hoy y siempre hubo personas homosexuales en el deporte. Sin duda, somos un porcentaje de la población, totalmente. Visible o no visible, estamos ahí, totalmente. ¿Cómo es y cómo era, porque debe haber habido una progresión, un cambio, pero cómo era y tal vez cómo sigue siendo o no, nos lo dirás, ser homosexual y pretender ser parte de un juego deportivo en equipo, porque si no los gays estamos destinados a ser musculosos de gimnasio en frente al espejo sin la inclusión y la integración de los eh, deportes de equipo. Tal cual, yo te puedo hablar desde que compartía vestuarios desde 16 años para abajo. Los vestuarios que compartía realmente, eh... hay momentos que se te hace difícil eh, compartir con esto. ¿Por qué? Porque eh, llega un momento que vos tenés eh, eh, ciertas maneras que un hetero no tiene, donde realmente tenés que compartir otras cosas que a vos no te interesa, como ir a un boliche con mujeres. O sea, hay cosas que realmente te hacen sentir incómodo. La presión social ¿Es para la presión demostrar social? quién no sos. Totalmente. Y tener que fingir noviazgos y Exacto. ocultar tus verdaderos afectos. Sin duda. Sí, sí, sí. José, a mí me gustaría como... Empezar más atrás, ¿no? Este, ¿Cómo fue en Chaco que comenzaste a jugar al fútbol? ¿Vos jugabas de chiquito? ¿cómo, ¿En la escuela? ¿Fuiste a algún club? ¿Cómo fue eso? Y eso ya, es, ya se nace, ya creo que nacés con la pelota prácticamente. Ajá. Ya desde de clubes, yo desde los ocho años ya estuve jugando en clubes y. Toda mi vida jugué, o sea que es lo que me apasiona y creo que es lo que mejor se hace. Pasaste por clubes así barriales como nombrábamos recién. Sí, muchos. O... Sí, 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 sí. Aparte de jugar en ligas que son clubes de, de los barrios de resistencia, eh, jugamos también extra, extra, liga Jugábamos los torneos que se hacían Evita, eh, se hacían torneos que era un torneo muy grande que se llevó a conocer que se llamaba el Territorio, que era uno de los diarios. Conocido de Resistencia y se hacía un diario el territorio donde entraban de todas las provincias de Resistencia. Además, si vivimos o nacemos en un sector cultural futbolero, tú, tal vez en tu familia era futbolera. Es que todos, todos mis hermanos. Entonces es más fácil que siendo gay o no siendo gay tenga como dice él la pelota exacto, de la cuna exacto hubiera que loco porque mi papá por ejemplo y mi mamá no le gusta el fútbol y los cuatro hermanos varones que somos somos todos futbolistas por el barrio por las amistades y el barrio se implica mucho realmente porque vos salís y en un barrio lo típico es una pelota y un potrero sobre todo en un barrio humilde donde son así es la pelota no hay nadie con una raqueta de tenis como viste que puede ser también otra parte de, de otra sociedad que no fue la mía José te quiero hacer una pregunta ¿Baja el rendimiento deportivo de un jugador o una jugadora que tiene que esconder su verdadera vida y aparentar ser quien no es? Mira, eh, yo creo que en absolutamente no, no baja el nivel, simplemente que baja por ahí el autoestima que una persona puede tener eh, estar fingiendo lo que uno realmente desea hacer ¿Y eso o lo no que quiera hacer. ¿Tiene en el rendimiento deportivo? Eh, la felicidad, la tristeza. Y sí, eh, es lo que realmente eso lo puede llevar una persona eh, consigo mismo y, y no sé si puede bajar o no el, el, el rendimiento. Sí, eh, puedo asegurar de que eso obviamente te juega en contra, pero rendimiento a nivel eh, no de, digo que de, una persona homosexual tenga más o menos rendimiento que una persona heterosexual, sino quien tiene que vivir en la mentira sí, y no, ocultar por supuesto, su vida por supuesto. si eso baja o no baja el rendimiento deportivo. Pilardo dijo que sí, y, en una entrevista telefónica. Es, ver, es verdad. Ahora me gustaría preguntarte, digamos, en relación a esto mismo que te está preguntando Alex, pero desde otro lugar. ¿Dónde vos sentiste, digamos, que algo de esto te jugaba en contra? Digo, por un momento hablábamos de. José, Chaco, el pibe, allá en el Chaco, digamos, sí, sí. empezando a jugar en el barrio, en los clubes barriales, y después en una situación, si se quiere, más profesional, por lo menos por estar en clubes ya más claro. grandes, clubes profesionales. Digo, ¿Dónde vos sentís que era más difícil por ahí ser más explícito con, con su, la propia vida de cada uno, con su orientación sexual, digamos? ¿O, o nunca te fue, digamos, complejo esto? Mira, eh, nunca me fue complejo durante mi niñez y hasta los 12 o 14 años. Porque normalmente es donde uno puede pasar desapercibido un montón de cosas. Pero ya. Ni en siquiera la uno tiene en claro todo. Eh, es ni siquiera, exacto, ni siquiera uno tiene en claro. Pero ya ha pasado eso. Cuando entra la adolescencia, es como que sí, porque ya uno va inclinando ya sus gustos sexuales, ya viene por ahí el, el, el el prejuzgue si de repente a vos no te gusta lo que al otro le guste, es como que eh, vos me parece que vas para el otro lado, o sea, un montón de cosas que realmente te hacen sentir incómodo. De hecho, yo creo que una de las últimas, eh, de las últimas veces que he probado en un club acá de jugadores libres, eh, cuando ya estaba con los dogos, era un poco eh, la parte más difícil para mí realmente enfrentar a eso, ya teníamos ya alrededor de 20 años. Había ya, el, el último, ya la última posibilidad para mí. Y yo ya tenía 23 años. Yo entro a jugar a los Dogos a los 23 años. Y en ese momento era lo más difícil porque es, viste, ya es una edad donde uno ya tiene ya sentado y fue la etapa más dura para mí. Creo que eso me llevó a que justo conozco al equipo de los Dogos y es donde me hizo sentir cómodo, con tensión, estuve contenido. Y bueno, realmente es el donde me sentí totalmente cómodo y contenido y dije, bueno, esto es mi lugar. Y ustedes han participado de distintos este, campeonatos, digamos, recién hablábamos de uno mundial, digamos, del cual este, tenemos el orgullo de decir que los Dogos y Argentina... Este, son campeones, pero Gracias. ¿qué otros campeonatos han venido jugando? Sé que recientemente acaban de, de jugar este, un latinoamericano. O en sudamericano? Chile, exacto, un sudamericano en Chile, fue en, en abril, exactamente. Eh, ganamos ese torneo, eh, tuvimos un partido que fue eh, organizado contra Uruguay el año pasado, que se fue a jugar exclusivamente Argentina-Uruguay, que también lo ganamos, eso fue el año pasado el torneo como mencionaste que fue lo más importante para nosotros el torneo mundial acá en Buenos Aires eh, también nosotros jugamos nosotros representamos como equipo de Argentina cuando salimos al exterior representamos a la Argentina mientras estamos acá jugamos en torneos eh, torneos eh, de barrios como se dice y jugamos eh, como único equipo gay jugamos, entre comillas, son campeonatos, eh, torneos eh, heterosexuales. Y les resulta, eh, están pasando en este momento, mientras nosotros hablamos, unas fotos de, de distintos momentos, inclusive de algunos torneos este, donde han participado, ahí se los veía recién. Con una copa. Sí. Eh, ¿Les resulta fácil, digamos, participar de todos estos torneos internacionales, ya sean latinoamericanos o no? Digo, hostia, ¿tienen facilidades para llegar, para poder inscribirse en los torneos y participar? ¿Cómo, cómo resulta esto? No, en absoluto. Esto todo es eh, a cuesta nuestra, con esfuerzo, eh, trabajando, eh, sacando el dinero de nuestro bolsillo. Y también tenemos en cuenta que hay chicos que también eh, están sin trabajo, o sea que todo sumado a eso siempre se nos hace cuesta arriba. De hecho, no podemos participar de todos los mundiales que quisiéramos participar, porque por la cuestión económica, realmente, todos los torneos que lo hemos hecho eh, ha salido con, a través del esfuerzo nuestro, que si nos ponemos a pensar que este, este mundial, eh, lo que se tiene, nosotros decimos mundial, pero son realmente para nosotros son los gay Games que son cada cuatro años. Y el, el mundial que nosotros le decimos mundial se hace todos los años, pero es fútbol solamente. Y nosotros tenemos posibilidad de viajar todos los años y de hecho vamos un promedio, viajamos un torneo cada cinco años. Ah, o sea que no participan ni en todos los mundiales ni en todos no, los No, en gaiga. absoluto, en absoluto. Digo, ¿Y esto que vos decís de la dificultad de conseguir, conseguir sponsoreo, financiamiento o apoyo o? lo que fuera subsidios digamos pero sí. pensás como relacionado con el tema de que es justamente un equipo de fútbol y es el equipo de fútbol que representa a la argentina que es un equipo de fútbol gay o que es un equipo in integral porque en realidad hablábamos recién en la presentación que no solamente hay personas homosexuales sino que es diverso digamos sí. con su concepto mismo vos pensás que tiene algo que ver con esto o con alguna otra cuestión la dificultad para conseguir apoyos o subsidios o y yo creo que sí, un poquito de todo, porque realmente yo creo que nos merecíamos ser ayudados, porque estamos presentando al país y nosotros con orgullo llevamos eh, esta bandera donde salimos y lo hacemos con, con el mayor esfuerzo y con las ganas y tenemos todas las voluntad y, y, y las ganas nos sobran. Pero como te digo, nosotros tuvimos un viaje a Chile el mes pasado, un mes y medio, y realmente nos costó muchísimo salir a Chile, que estamos no muy lejos. Imagínate un torneo en Europa o en Estados Unidos eh, es un poco imposible para nosotros. José, ustedes son el primer equipo gay de Latinoamérica. Exacto. Han contribuido a el nacimiento, a la creación de equipos hermanos en Uruguay, en Chile, en otros países. Han ganado, como nos dijiste, el Suramericano, el Mundial de fútbol 2007. Hay una forma gay de jugar al fútbol. Es un Mundial. ¿De fútbol gay o es un mundial gay de fútbol? ¿Hay un estilo gay en el fútbol o hay la necesidad de crear un, un mundial porque en el oficial no podemos participar salvo que nos escondamos? No, en absoluto, el fútbol es fútbol. Al que le gusta jugar al fútbol y sabe lo que es la pasión del fútbol, creo que sabe lo que se siente jugar al fútbol. Eh, yo siento que realmente... Es un torneo eh, donde muchas personas, eh, la mayoría gay, se sienten identificados por donde la cual me pasó a mí y yo me siento identificado y por ahí en un lugar donde me siento cómodo, nada más que por eso. Pero juego de fútbol es, es fútbol, o sea, eh, realmente no tiene nada que ver si hay un juego gay o no, es juego de fútbol. Estamos eh, entrevistando. A José, el capitán del equipo de los Dogos, el campeón mundial de fútbol, y que nos está contando un mundo increíble, increíble que vamos a seguir desarrollando después de la pausa. Quiero dejar una pregunta abierta a ver, para la pausa. La Argentina, recientemente, hace pocos años, nada, ha incorporado nuevas leyes. Que nos incluyen. ¿No? La ley de matrimonio igualitario, Exacto. también la ley de identidad de género tiene mucho que ver. Y, ha, y han habido un montón de políticas públicas que se han desplegado a partir justamente de estas leyes. Me gustaría saber si esto de alguna manera contribuyó, digamos, para el mayor desarrollo o no del deporte, en este caso para las personas homosexuales, para dogos en particular, pero dejo abierta la pregunta para después de la pausa. Así que, a la vuelta de la tanda. Hagamos un trato. No toques madera. Decimos cáncer y no cruzás los dedos. Yo siempre lo nombré. Probá, decilo. Cáncer, cáncer. Sí, cáncer, cáncer. Yo tuve cáncer. Y yo. Y yo. Yo también. Jamás me imaginé que podía tocar y me tocó. Lloré, pataleé, grité. Es una peluca divina. Yo dije, bueno, está acá, ahora la peleo. Con el miedo no voy a negociar. No sos solo una teta. Decidí afrontarlo y, y seguir adelante. Cambié de casa, cambié de trabajo, cambié de marido. El cáncer me enseñó que es una enfermedad más. No tengas miedo. El cáncer es en gran medida evitable. Miremos al cáncer de frente. Hablemos de cáncer. Si se detecta a tiempo, el cáncer es tratable y curable. Tuve cáncer. Y ahora estoy acá. Teníamos una pregunta entonces, José. Si de alguna manera las leyes, el rey del matrimonio igualitario, las demás leyes y las políticas, ¿ha favorecido o no ha favorecido? ¿Cómo sentís que esto ha pasado? Sí, por supuesto. Eso siempre ayuda, sobre todo en. Eh, Dobo representa al país a nivel fútbol gay y eso ayuda y muchísimo. De hecho, yo como, como ciudadano de provincia. Eh, veo cuando viajo también los cambios y la cabeza de la gente ha evolucionado bastante, y eso me alegra y me pone bien por nuestra sociedad, obviamente. Vos decís que, por ejemplo, la, la participación de las personas a asistir a ver. A, a el, un espectáculo donde se está jugando juegos o, o partidos de fútbol gay, digamos, es más abierto a partir de, este, se involucran más las personas en, con el tema del, del fútbol gay. Y es, sí, 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 yo creo que en eso se avanzó, se avanzó bastante, se avanzó bastante. Yo tengo gente conocida en matrimonios donde realmente eh, en este último tiempo... Eh, Siento por ahí el, el avance donde te felicitan, donde te dice adelante, fuerza, que en otro momento, hace 20 años atrás, de repente esto era un poco diferente, digamos. O sea que están acompañando. Y yo te voy a dar un nombre, saber sí. a qué te refiere. William, ¿quién es William en tu vida? William, mi pareja, Ajá. la cual nos casamos hace cuatro meses. Eh, una persona maravillosa, la cual nos conocemos hace 11 años. Y bueno, es una, una historia muy linda. Realmente, bueno, hace 11 años que nos conocemos. Yo estuve viviendo en Estados Unidos eh, en el año 97, donde me vine para jugar exclusivamente el Mundial. Fue la única vez que yo me separé de los dogos esos seis meses que viví en Estados Unidos. Y bueno, es parte de mi vida, la cual terminamos de de cerrar este broche casándonos hace cuatro meses. ¿Y dónde se casaron con Will? En Connecticut, una ciudad de Estados Unidos. Uh -huh. Es un casamiento igualitario, pero que no se dio acá en la Argentina. Sí, un argentino campeón del mundo, es. pero que se dio en Estados Unidos. Exactamente. Quiero preguntarte, José, porque los estuve escuchando y me pregunto, ¿es fútbol gay o son gays jugando al fútbol? Somos gays jugando al fútbol. Entonces no digamos fútbol gay. Tenés razón. Sí, no, sí, lo sí. digo para que... Porque, en eso se me viene una pregunta. Sí. Cuando vos entraste a los Dogos, sentiste una conexión total con ese equipo sí. eh, que no habías podido sentir en los equipos de fútbol profesional, no porque jugaran un deporte distinto, sino porque eran gays y no te excluían y no tenías que fingir. Entonces, vos venías del Chaco en micro para jugar fútbol en los Dogos y te volvías después del partido al Chaco en micro sí. con tu bolsito por la camiseta y la pasión de pertenecer. Sí, totalmente, me acuerdo, esas son cosas que no nos olvidan más uno porque realmente eso lo hace uno cuando ama realmente esto o el deporte que haga o lo que fuese, lo que haga en la vida. Venía con 12 o 14 horas, en su momento era 14 a 16 horas, ahora son 12 horas porque se adelantaron un poquito, pero antes era entre 14 y 16 horas. De viajar y venía, dejaba el bolso y me iba a jugar, y así mismo a la noche me volvía de vuelta. O sea, o sea ibas y venías en el día. o sea, sí, estabas sí, el día sí, acá sí. y las dos a lo sumo viajando. me quedaba una noche y me iba al otro día. Y yo digo, entonces pienso en tantos pibes y pibas que están en una provincia, en su casa, con dificultad para integrarse a la vida deportiva. Qué costo, ¿eh? Es un costo. ¿Cuántas es horas? Un costo. Sí, sí, sí. Eran 14, 16 horas. ¿Y ¿Cuántos minutos dura un partido? 90. 80 Por 90 en este caso. minutos hacías ese viaje. Sí. Te quiero hacer una pregunta. Ahí hay algo más. Hay algo más que los 90 minutos de pelota. Hay una contención. Hay un espacio integrador. Hay un oxígeno para poder desarrollarte. Totalmente. Eso Yo creo es que aparte de la pasión que uno tiene, también es donde uno se siente contenido, donde uno venga y diga, bueno, este es mi espacio, este es mi lugar. Y, y realmente uno encuentra eso, porque por más que vos tengas la pasión, las ganas y todo, si no te sentiría cómodo, tampoco creo que lo haría. Funciona claro. como cualquier club que salva a pibes de la falopa, recupera soledades, recupera. Totalmente. In, integra, hace amigos sí, en tercer sí, tiempo sí. y etcétera Sí, totalmente. A mí me contuvo desde el lado eh, realmente. Lindo de decir, este es mi espacio, pero hay chicos que tenemos en el, el equipo que realmente vinieron de, desde otros lugares, desde droga, eh, eh, chicos con H y B, o sea, de repente hay una contención, por X motivo uno se siente contenido y Dogo es un, un grupo Creo de contención. Que ahí sería importante retomar lo que Alex está diciendo, que en realidad, como en cualquier otro club, Digamos, porque justamente esto, y por eso yo hoy elegí hablar justamente de los clubes barriales y de este de esta iniciativa, de este proyecto que se presentó de ley para el fomento de los clubes barriales, porque la verdad, los clubes, y en este caso, en todo caso, y, y tomando esto esta corrección tan buena y acertada que hacías Alex de este no, digamos, gay jugando al fútbol, no claro. fútbol gay, digamos, entonces acá en particular, lo, justamente la, la particularidad que tiene, en todo caso, esto, si lo tomáramos como un club o el equipo Dogo, si quieren, este, en realidad es de personas que, con sus falencias, vulnerabilidades y dificultades, como hay en tantos y otros. Y fortalezas. En, en, y fortalezas, digamos, sienten un espacio de contención donde, además, también pueden, digamos, libremente. Hablar sin discriminación, sin sentir discriminación de su orientación sexual y sentirse aceptado. Y evidentemente Totalmente eso tiene un impacto suelo. en el rendimiento deportivo, insisto. Sí, 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 sí. sí obviamente que. Si no uno al, campeones mundiales. Al, despl al desplayarse de la manera que realmente lo podés hacer dentro de un grupo donde te sentís cómodo y contenido, es obvio que. que aumenta el, la, el, de, el de hecho yo diría Chaco que este el fútbol Profesional, en realidad lo de ustedes también es profesional. Eh, el, el fútbol de la. Sí, nosotros lo tomamos como. Nosotros, si bien no somos profesionales, pero sí lo tomamos como tal. ¿En serio? Por las ganas, por, por porque lo tomamos en Entrenan serio. Entrenan todas las semanas. Eh, en, es difícil ganarles a ustedes. Jugamos y es difícil. Nosotros hemos ya eh, tenido la experiencia de jugar con jugadores profesionales, en entrenamiento No quieren jugar Y le ganamos. A Luli Río, es jugador de Independiente. Por eso digo, pero justamente también es interesante pensar que la discriminación finalmente le hace perder a ese otro fútbol profesional, digamos, el que está en todo caso ahora claro. pasando por, por los mundiales, digamos les hace perder, digamos, que por ejemplo vos hayas sido parte de la selección argentina porque venís siendo un campeón mundial y estás diciendo que has jugado con otros y, y muchos otros compañeros tuyos de Dogo han jugado con eh, otros jugadores profesionales y le ganan, con lo cual... También nos estamos perdiendo, nosotros los argentinos todos y, y todos y todas, digamos, nos estamos perdiendo de que jugadores de fútbol este que hay y que de otras disciplinas, y de otras y, disciplinas, mujeres y mujeres y demás, estén integrando equipos profesionales. Digamos. Quiero hacerte una pregunta. Exactamente, sí. Comparto. ¿Dogos están todas las provincias? ¿Hay ¿Cómo? equipos dogos en las provincias? Eh, no, no hay equipos dogos llamados dogos, pero... Eh, hay mucha gente homosexual jugando en ligas, en provincia, como en todas partes de, del mundo, obviamente. Pero bueno, eh, yo tuve la suerte de estar en Tucumán hace unos cuatro años aproximadamente, y realmente ahí vos ves la cantidad de gente que hay, porque uno a veces está en la burbuja de capital y no sabe lo que es eh, las provincias. Yo por ahí tengo la suerte, de la suerte o como quieras llamarlo, de venir y sé un poco cómo se mueven las provincias. Pero estuve en Tucumán, una ciudad que no conocía, y realmente eh, era para presentar do iba a ir a Tucumán, y me presentaron los boliches, y te das cuenta en los boliches la cantidad de chicos gay que hay, que, que Dogos vengan acá a cada provincia, nosotros tenemos un equipo, me llevaron a jugar un equipo donde el 90% eran gay, que vos nunca te imaginás que existen tanta gente en la provincia. El deporte es un... Es una política para integrar, para incluir. Exacto. Y si nos deja fuera sonamos. Mm. En un escenario de exclusión es necesaria la existencia de equipos como los Dogos. En un escenario, en un escenario de igualdad plena, seguramente podrá verlos, pero la mayoría va a elegir jugar en Boca, en River. Bueno, vos sos gallina. <laughs> eh, eh, en, Boca, mucha en, River. Honra. en Boca, en Boca, River. <laughs> mucha eh. honra. No, porque ahora habla el bostero, ¿viste? José, y quiero dice, hacerte una pregunta. Gallina. ¿Te en reuniste en ¿Le iba a sacar? Y claro, no podía. ¿Te reuniste, chaco, José? Se reunieron ustedes Dogos con el secretario de deportes de la nación. Sí, con Camau, con Mauricio Esplíndola, y eh, no 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 en su momento nosotros nos reunimos con Morresi a Morresi claro. sí. y se dio un diálogo no, lo de jugadores de Morreci fútbol sí, por su antecedente sabemos jugador de River de su, <laughs> se dio un diálogo claro, entre jugadores de fútbol sí se sorprendió él sí 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 sí, sí. estás acostumbrado a que se sorprendan mira eh, en cierta manera sí y no realmente eh, particularmente y te soy sincero dentro del grupo también cuando salimos a jugar no no hay ese grado de, de discriminación entre los equipos puede pasar una vez cada tanto pero realmente pasa lo mismo pero cuando pasa duele sí duele pero te soy sincero eh, me duele más que me digan hijo de que puto de pero yo te pregunto cuando ustedes volvieron con la copa Sí. Un campeonato mundial en el 2007, que nuestro país todavía no había dado el paso de matrimonio igualitario, Exacto. un paso en el que crecimos todos y todas y seguimos creciendo, porque por decreto, por ley, la cultura no cambia, la cultura cambia lentamente. En el 2007, entonces, más temprano todavía que la ley de matrimonio igualitario, ustedes llegaron con una Copa del Mundo y la FIFA, y la AFA, y los periodistas deportivos, y los canales de televisión, bueno, tuvieron una leve y tibia recibida, pero no fueron recibidos como campeones. Eso duele, eso duele eso realmente. Estoy diciendo, cuando ocurre, duele. Eso duele. Que el sí, trofeo, sí, sí. que la copa no esté exhibida como una copa mundial a la altura que debe serlo. Totalmente, eso duele porque realmente vos decís, eh, lo hacemos con tantas ganas y pasión a esto que hacemos de defender al país y de repente tener ganado un mundial y que hoy estemos entrenando, yo de acá salgo y me voy a entrenar a un lugar que no tenemos arcos, por ejemplo, es un lugar, en un espacio libre, con luz y, y hay pozos y hay un montón de cosas con el frío, vamos y tenemos que cambiarnos ahí, no tenemos un vestuario, no tenemos absolutamente nada y duele, por supuesto que duele. Bueno, la verdad que, nada, ojalá también nos estén escuchando y, y podamos generar desde acá alguna cuestión de, de apoyo, digamos, para el equipo de los Dogos, para que nos representen. Ahora, inmediato, en el futuro, ¿hay algún torneo? En inmediato, en inmediato hay un torneo en Cleveland que es en septiembre y obviamente si es por nosotros, no ya tenemos decidido no ir por cuestión económica. Obviamente que si aparece algún sponsor, alguien que nos ayude con todas las ganas y, y el placer del mundo, estaría bueno. Bueno, escuchemos esto, en Cleveland es un torneo de qué? Es un, es un mundial, de fútbol, mundial eh, de fútbol, es un mundial de fútbol, eh, no, perdón, estos son los Gay Games, que esto es muy importante, este es el mundial nuestro que es cada cuatro años, al mundial nuestro lo llamamos Gay Games que se hace cada cuatro años, y después mundial de fútbol se hace todos los años que es solamente fútbol, este año justamente es importante porque son los Gay Games. Y además, interesante sería incentivar la práctica, la competencia, por ejemplo, de los dogos con los equipos de fútbol provinciales. Lo que pasa es que nuestro machismo hace que nos duela enormemente perder con otro equipo si sí es de homosexuales. Entonces, se han dado hasta situaciones de violencia cuando ustedes ganan, o gente que, equipos que no quieren jugar más con ustedes. Entonces, una buena y sana iniciativa que contribuya a la integración, a, a sentirnos todos Alex, y todas iguales, es promover creo. esos campeonatos. Tengo una anécdota para contarte A ver, contarnos una anécdota, pero yo tengo algo que se me acaba pero de ocurrir en este momento y que me van a llamar la atención por después decirlo en el vivo, pero no importa, lo vamos a decir en el vivo igual. Contar anécdota, José. Bueno, la anécdota es que un día jugando en un torneo en Pintita, en Bajo Flores, eh, jugamos contra el puntero del torneo. Y ganábamos, lo ganábamos al puntero y ya faltaba poquito para terminar el partido. Y claro, le dio mucha bronca estar perdiendo con un equipo gay y ya faltaba poquito y, bueno, no terminó el partido porque se armó... Y ¿viste? no fue una la única roca. vez. Y no fue la única pero esa fue una batalla pero campana. me acuerdo o sea. con los motoqueros, <laughs> me acuerdo con en las provincias algunas trifulcas fuertes. Sí, sí, sí. Me acuerdo machismo, policía es para esperándonos afuera. Y hablando del machismo, yo quisiera que hablemos de nuestro machismo y del machismo también en nuestra, en nuestra, en nuestra casa. El propio. El, el propio en, la, en nuestra casa, en el Senado de la Nación, en la, en la Cámara de Diputados de la Nación, porque mientras hablaba decía, ¿cómo puede ser? Estoy en Argentina, el país que amo, el país donde hemos logrado la ley de matrimonio igualitario, el país donde hemos logrado la ley de identidad de género, el país que por esas leyes y por las políticas que estamos implementando es modelo en el mundo. En sí, el mundo, y yo lo puedo decir porque ustedes son embajadores no hay, de No hay otros países que existan leyes de matrimonio igualitario como la de nuestro país, ni la ley de identidad de género. Hay leyes de matrimonio igualitario, hay leyes de identidad de género, pero no son tan extraordinariamente así igualitarias es. e inclusivas como la que son en nuestro país. Entonces, la verdad, recién cuando vos decías, se me vino así como un poquito de veneno adentro, y dije, ¿cómo puede ser? Cada cuatro años hay los gay games, me dijiste, y no vamos a estar presentes, o sea, Argentina, con todas estas leyes, no va a estar presente en el, en el Mundial de Fútbol. Gay es. gay, digamos, no va a estar presente en el ya, me, ya no sé si decir mundial de fútbol gay porque no es la corrección. Sí, sí. Pero, pero, quiero este concepto. Y por ahí se me ocurre, digamos, más allá de aprovechar a pedir que por ahí, digamos, podamos conseguir algún tipo de sponsor privado demás, estamos en una casa donde se pueden generar situaciones, no sé, si de iniciativas legislativas, de aportes de los senadores mismos, de los diputados, de la nación, o tal esta vez casa torneos provinciales casa, torneos en las provinciales. provincias para recaudar... Pero esta casa, esta casa fue la que eh, permitió que existan estas leyes en la Argentina, con lo cual esta casa de alguna manera seguro va a poder también este, contribuir a que Argentina también esté en el Mundial de fútbol. En todo caso nosotros nos gay. comprometemos a contribuir a que eso pueda ocurrir. Vamos a brindar por, bueno, la, diversidad bueno. deporte, por la diversidad y, por y el deporte y por esta linda Argentina que estamos disfrutando. Vamos para adelante. Un Queremos país. estar en el Mundial de Gay Fútbol, Digamos en el Mundial vamos de, vamos de fútbol. En el fútbol el mundial mundial de todas las liberal, copas. Si por Sí, por si alguien Argentina. nos está mirando y viendo, quiero dejar eh, nuestro correo, Dale. que es deportistas argentinos gaysgmail.com deportistas gays arroba, arroba gmail.com gmail .com. y así nos despedimos correo. hasta el próximo jueves desde Artículo 16 por Senado TV nos vemos Linda el próximo vida. jueves chau chau, chau, chau.